Los primeros habitantes de Curayacu fueron pescadores con amplio dominio del mar y utilizaban pequeños anzuelos hechos con huesos y conchas. Además, se han encontrado entierros individuales y comunales. Los Curayacu fueron una sociedad pacífica, vinculada al mar y su entorno. Muchísimo antes de las hordas veraneantes de nuestra época. Fueron, junto con Ancón, los precursores de la cerámica de esta franja costera. Creo que Curayacu viene a ser una civilización muy importante dentro de la cultura prehispánica y que tiene dos momentos bien marcados. Un primer momento sería Curayacu I. Ese Curayacu es un Curayacu del inicio de la cerámica en el Perú. Pero hay un Curayacu II que abarca desde los 1000 a 100 después de Cristo. Ese Curayacu II es un Curayacu ya emergente, una civilización mucho más importante dentro del desarrollo de la cultura andina. Aquí abajo está el club de la Policía Nacional, que se llama Curayacu. Lo cierto es que a toda esta zona antiguamente se la conocía como Curayacu, desde San Bartolo, que está aquí al costado, hasta Santa María. Es aquí donde el virrey Abascal desembarca para ingresar a Lima. También desembarca aquí la escuadra chilena en la Guerra del Pacífico. ¿Por qué el nombre de Curayacu? Hay una leyenda que dice que Pachacútec, cuando conquista toda esta zona, se encontraba enfermo y cansado. Y entonces alguien le dice que entre a estas aguas. Cuando Pachacútec entra al mar, sale totalmente renovado y exclama ¡Curayacu!, que quiere decir agua que cura. Bueno, al menos esa es la leyenda. Lo que es yo, no sea.